Y imagínate que un oso encontrara paquetes de cocaína. Se tomará la droga y se volverá completamente loco, tanto que atacará a quien se interponga en su camino. Lamentablemente, eres uno de ellos. ¿Tú crees que sobrevivirías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al oso encocado en oso intoxicado u oso vicioso. Esta es la historia de unos montañeros. Están enamorados y todo es perfecto. ¿Qué podría salir mal? ¡Ah, sí! Que a su lado hay un oso. Sorprendidos, los montañeros le hacen fotos y se quedan atónitos. El oso se está golpeando a sí mismo. No es un comportamiento normal. Deberían marcharse. El problema es que tardan demasiado en darse cuenta. El oso se acerca a ellos y, asustados, empiezan a correr. El animal les persigue, el chico cae, el oso ataca a la chica y acaba con su vida brutalmente. Vale. Estamos en el Bosque Nacional Chattahoochee, en Georgia, Estados Unidos. En concreto, en la zona de senderismo Blood Mountain. Un lugar donde, en los últimos años, ha aumentado significativamente los encuentros con osos negros. Osos como el que se han encontrado los montañeros. Normalmente porque se sienten atraídos por comida. Si es así, si colocando un pulgar arriba y cerrando un ojo puedes observar al oso, hay que caminar en sentido contrario, retrocediendo lentamente. En la mayoría de casos, el oso se marchará. Bajo ningún concepto hay que hacerle fotos o interactuar con él. Y, mucho menos, intentar atacarle. A no ser que seas un cazador experto, claro. Algo que los montañeros no eran. Por eso, ellos, en el momento en que descubren que había un oso cerca, simplemente deberían haberse marchado de allí poco a poco. Los osos son omnívoros. Solo un pequeño porcentaje de su dieta consiste en carne. Por lo que, posiblemente, no habría seguido a los montañeros. No habría querido comérselos. ¡Sí! Esta también es la historia de un narcotraficante. Está en un avión con kilos y kilos de cocaína y los está lanzando por la puerta. Él también va a lanzarse, pero tropieza, no activa el paracaídas y muere. A los días, la policía encuentra su cuerpo. Resulta que trabajaba para Sid, otro narcotraficante conocido. Él se reúne con David para pedirle que busque los fardos de cocaína que no han sido hallados, como por ejemplo este de aquí. Dos niños, Didi y Henry, lo encuentran en medio del bosque. De alguna forma, Didi detecta que es cocaína y, por algún motivo, quiere probarla. Rompe el paquete, coloca un poco en su navaja y la toma. Está asquerosa, pero Henry hace lo mismo. Sin embargo, eso no es lo peor. Lo peor es que el oso anda cerca. Los niños escuchan sus gruñidos y descubren que lo tienen delante. Ha consumido cocaína. Asustados, Didi y Henry se marchan corriendo. Vale, eso mismo es lo único que pueden hacer ahora. Correr y correr. Ya que el malo malísimo de la película es un oso negro. Animales que son malos depredadores. Tienen un cuerpo robusto que se sobrecalienta durante las persecuciones, lo que les da poca capacidad de giro. No pueden igualar la agilidad de otros animales o presas potenciales. De esta forma, corriendo y corriendo, Didi y Henry posiblemente escaparían del bosque. Como han ingerido la cocaína, tienen de 10 a 30 minutos antes de que les haga efecto. Tiempo suficiente. Están en la entrada del lugar, cerca de casa de Didi. ¡Sigo! David y Eddie, los hombres del narcotraficante, llegan al bosque. Están buscando los paquetes de cocaína. Y no tardan en encontrarlos. Tras darle una paliza a estos adolescentes, descubren que ellos tenían uno. Según este chico, lo encontraron arriba en la montaña. El resto de paquetes los escondieron debajo de un kiosco. Para comprobar que dice la verdad, los tres van para allá. A su vez, en el bosque, Sari, la madre de Didi, pregunta por su hija. Habla con la guardabosques y, junto a su pareja, Peter, empiezan la búsqueda. Supuestamente, Didi se marchó de casa para ir a una cascada que hay allí. Aunque por el camino, encuentran comida en el suelo y, a lo lejos, escuchan la voz de Henry. Se ha subido a lo alto de un árbol. Un oso acecha ese bosque. Aquel que les atacó a él y a Didi. El oso se la llevó.
un oso furioso. Por eso Henry les recomienda que se escondan. Se encuentra muy muy cerca, tan cerca que ataca a la guardabosques y a su novio. Él escapa y mete las narices en cocaína y la guardabosques dispara al animal, pero falla. Está detrás suya. Asustada, la guardabosques no mueve ni un centímetro. Sin embargo, el oso le ataca, le arrastra por el suelo. Sin embargo, también, ella dispara y el oso se marcha. La guardabosques también. Mientras tanto, Sari se ha puesto a cubierto detrás de un árbol y Peter encima de uno. Parece que todo está calmado. Aunque no. El oso aparece tras el tronco. Furioso, trepa y va a dar caza a Henry. Él sube y sube e intenta que el animal no le alcance. Afortunadamente, no lo hace. Cambia de víctima. Olfatea la cocaína que hay en la ropa de Peter y se lo come vivo. Vale, si un oso te acecha, sea negro o del tipo que sea, no te subas a un árbol, ya que está demostrado que estos animales saben trepar. Y muy bien, casi mejor que un humano. Así que, tanto Henry como Peter cometen un gravísimo error al trepar a un árbol para defenderse. Ellos deberían haber hecho lo mismo que hace la guardabosques, salir corriendo. Es cierto que los osos pueden correr a unos 50-60 km por hora, mucho más que cualquier persona, pero también es cierto que tienen poca resistencia. Por lo tanto, ahora mismo, corriendo y corriendo, los protagonistas podrían escapar del oso, sin mencionar que está hasta las cejas de cocaína. Es decir, ha aumentado el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. En concreto, su frecuencia cardíaca es más rápida, le ha aumentado la presión arterial y la temperatura corporal. Podría sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral o incluso la muerte. Así que, esperando o escapando, eventualmente sería el fin del oso. Eso o se cansaría hasta tal punto que no perseguiría a nadie. La cocaína tiene un impacto negativo en la resistencia del ejercicio, que, como he dicho, en los osos ya es baja en general. Pero bueno, sigo. Mientras el oso se come a Peter, Henry baja del árbol y junto a Sari escapan de allí. Se esconden tras un tronco y ahí Henry cuenta la verdad. Que él y Didi encontraron cocaína. El oso es un oso drogado. Se llevó a su hija por ahí. Quizás siga viva. Deben buscarla. A su vez, la guardabosques regresa a su cabaña y se prepara para combatir contra el oso. Carga su pistola. Ahí se encuentran los otros dos jóvenes, que están heridos. David les dio una paliza. Ellos no conocen la existencia del oso. Creen que la guardabosques está esperando al narcotraficante. Pero no. Cuando uno de ellos abre la puerta, está el oso. Asustada, la guardabosques dispara y acaba con el joven. Rápidamente, el otro cierra la puerta y se ponen a cubierto. Aunque por poco tiempo, el oso aparece y lo mata. Vale. Obviamente, un oso no sabe abrir puertas, pero sí puede romperlas o romper ventanas y entrar por ahí a cualquier lugar. Se han dado muchos casos. Por eso, la guardabosques y los jóvenes deberían haberse defendido mejor. Deberían haber bloqueado la puerta con sillas, mesas o estanterías como las que habían y deberían haber tapado las ventanas para que el oso no hiciera contacto visual, para que no les detectara. Como he dicho antes, a la mayoría de osos no les interesa a los humanos. Prefieren comida silvestre. El problema es que este oso no quiere alimento, sino droga. Ataca a los jóvenes porque habían estado en posesión de la cocaína y como los osos tienen un gran olfato, un oso negro tiene una mucosa nasal 100 veces mayor que la de un humano, de alguna forma había detectado que allí podría estar la droga. Por eso, aparte de la pistola, la guardabosques debería tener a mano un spray antiosos. Spray que son legales en todo Estados Unidos, que permiten hacer ráfagas de varios segundos y que alcanzan hasta 5 metros de distancia. Al abrir la puerta, habría dañado al oso y gracias a sus componentes químicos, le habría dificultado las fosas nasales, oler la cocaína. Es decir, se habría marchado. Pero bueno. A los minutos, una ambulancia llega al bosque. Dos técnicos de emergencia se bajan del vehículo y se dirigen a la cabaña. Supuestamente, les han llamado porque alguien ha sufrido una conmoción cerebral. Pero no.
ya que cuando abren la puerta encuentran un cadáver. Y no solo eso, uno de ellos da con el otro y con el oso. Sigilosamente, el técnico cierra esa puerta y reza para que el animal no le ataque. Algo que no sirve de nada. El oso se abalanza sobre él, momento que la otra técnica aprovecha para llevarse a la guardabosques. Su compañero sigue peleando, golpea al oso con una bolsa y le deja marchar. Rápidamente sale de la cabaña, su compañera arranca la ambulancia y escapan de ese lugar. Sin embargo, el oso les persigue. La guardabosques le dispara e intenta matarlo, pero falla. El oso vuelve, salta al vehículo, la puerta está abierta, acaba con la guardabosques, acaba con el técnico y la compañera muere sola. Tiene un accidente. Vale, esto era fácil. Debían montarse en la ambulancia, cerrar la puerta trasera y conducir hasta dejar al oso atrás. Ya que una ambulancia de este tipo puede alcanzar los 120 km por hora, es decir, el doble que un oso. Era imposible que, a máxima velocidad, el animal atrapara a los técnicos de emergencia y a la guardabosques, aunque estuviera encocado. Sin mencionar que el hospital más cercano estaba a tan solo 30 minutos, poca distancia considerando que están en medio de la nada. O si no, quizás el técnico de emergencia podría haber disparado al oso. En algunas ambulancias, a los paramédicos se les permite llevar armas. No sabemos si era el caso aquí, pero está claro que dejar la puerta abierta para que el oso les atacara era una pésima idea. Cerrarla era tan fácil como pumba y pumba. A todo esto, un detective llega al bosque. Como no encuentra a nadie en la cabaña, investiga por su cuenta. Así llega al kiosco, lugar donde los adolescentes escondieron la cocaína, lugar donde David, Eddie y el joven llegan a los minutos. Pero ya no está la droga. Quien la tiene es el detective, que amenaza a David con dispararle si no tira su pistola. Él le hace caso, pero como el detective no puede bajar del kiosco, David aprovecha para recuperar su arma. Una malísima idea. El policía le vuela dos dedos de una mano. Enfadado, David agarra la pistola y se coloca dentro del kiosco para que no le dispare otra vez. Así el tiempo pasa y así llega el oso. Todos se asustan, el animal podría atacarles. Eddie y el joven se hacen los muertos, mientras que David se aleja del animal. ¡Animal que parece que se marcha! No. Se coloca sobre Eddie y se tumba. Le ha dado una sobredosis. Vale. Hacerse el muerto funciona, pero para defenderse ante osos marrones, pardos o grizzly, no ante osos negros. Esto se debe a que estos animales normalmente son más agresivos. En cambio, los osos pardos suelen estar a la defensiva cuando se sienten expuestos. Al hacerte el muerto, al acostarse boca abajo con las manos entrelazadas detrás del cuello, haces ver al oso que no eres una amenaza. Así retroceden. Por lo tanto, como aquí eso no sirve, la idea sería que el detective o David, las personas que van armadas, dispararan cerca del oso. No para matarle, sino para obligarle a marcharse. Ya que está demostrado que los sonidos fuertes, como el de un disparo, hacen que estos animales se inquieten y se alejen. Pistolas como estas pueden llegar a producir más de 175 decibelios, suficiente para asustar a un oso. Es como si despegara un jet. ¡Sigo! En el bosque, David sale de su escondite y se acerca al oso. Comprueba si está vivo y sí, lo está. Se despierta y así Eddie puede respirar. El oso se prepara para atacarles, pero encuentra uno de los paquetes de cocaína. Se lo come entero. Resulta que se ha vuelto adicto. La droga le pone furioso, tanto que agarra a Eddie y va a matarlo. Por suerte, el detective tiene más cocaína. Se la da al oso para que deje en paz a su presa. Cuando el animal se marcha, el adolescente, David y Eddie salen corriendo. Así se encuentran con Sid, que dispara al detective. Él es su jefe y también el padre de Eddie. Ellos le cuentan lo que ha pasado. Hay un oso encocado que está acabando con todo el mundo. El problema es que Sid trabaja para otras personas. Si no recupera la cocaína, lo matarán a él y a su familia. Por eso, los tres vuelven al kiosco. Le preguntan al detective dónde está la maleta de droga. Él contesta que se la dio al oso. Me temo que no les queda más remedio que volver a por el animal. Vale. Llegados a este punto, debo contar la historia real de esta película. Porque sí, ocurrió hace unos años. Igual que en esta escena, un narcotraficante pensaba que los federales le perseguían y lanzó 15 kilos de cocaína por un avión.
cuatro meses después, la policía dio con el cadáver de un oso negro en el bosque. Murió por sobredosis de cocaína. En su autopsia, los forenses encontraron 4 gramos de droga en su torrente sanguíneo, aunque hubo rumores de que el oso se comió toda la cocaína del lugar. Con esto quiero decir que no hace falta que los narcotraficantes busquen al oso, ya que seguramente se haya tomado los gramos que había en la maleta que le dio el detective. No habrá cocaína. Pensad que un oso puede consumir 20.000 calorías al día. Y teniendo en cuenta que la cocaína o cualquier droga apenas tiene calorías, aunque el oso coma y coma, no saciará su hambre. Sin embargo, no podrá parar porque se ha vuelto adicto. Es decir, la droga le pondrá furioso y, por si fuera poco, como seguiría hambriento, si los protagonistas le atacaran, se convertirían en sus presas. Por eso, seguirle ahora mismo es una terrible idea. Pero bueno. En el bosque, Sari y Henry siguen buscando a Didi. Encuentran un rastro en la hierba y lo siguen. Así dan con una prenda de ropa que ella llevaba. Sin embargo, a quien encuentran es al montañero de la primera escena. Sigue en el bosque y está traumatizado. Se ha enfrentado al oso. Por eso, Sari le pregunta si ha visto a su hija. El montañero contesta que sí, los llevará con ella. Así, a los minutos, llegan a su guarida, esta cueva. Con una linterna entran, encuentran a 2 osos pequeños cubiertos de cocaína y a Didi. El oso le ha herido la pierna, pero sigue viva. Como está de regreso, los 3 salen de la cueva. Así llegan a una cascada, donde querían ir los niños. Mientras tanto, los narcotraficantes llegan a la cueva. Dentro encuentran la cocaína, al menos aquella que el oso no se ha tomado. Quizás haya más, piensa Sid. Por eso se adentra por el lugar. Así, Sid, Eddie y David llegan a la cascada, donde están Sari y los niños. Encima suya hay otra maleta con droga. Ellos consiguen alcanzarla, pero justo llegan los osos pequeños. Igual que su madre osa, se han vuelto adictos. Quieren la droga. Desesperado, Sid le pide a su hijo que dispare a los animales, pero no le hace caso. Por si fuera poco, Sari alcanza su rifle, le amenaza. Y por si fuera poco también, aparece el oso. Para no ser atacados, Sari y los niños saltan hacia el agua. David y Eddie hacen lo mismo. El oso casi los mata. El único que no salta es Sid, que dispara al oso. Una terrible idea, porque un fardo de cocaína le despierta. Vuelve a por Sid y acaba con su vida brutalmente. El oso y sus cachorros. ¡Ay, qué bonito! Vale. Aquí hay que contestar 2 preguntas. ¿Por qué Didi no se había escapado de la cueva? Supuestamente, los únicos osos que había, los cachorros, eran inofensivos. Podría haber escapado aunque tuviera la pierna mal. ¿Y por qué, de igual forma, cuando llegan Sari y Henry, no salen de la cueva por donde entraron, sino que se dirigen a la cascada, donde tenían una escapatoria más difícil? Ya que saltar en una cascada que desconoces puede ser peligroso e incluso mortal. Esto se debe a la altura, a poca profundidad, a choque contra rocas o troncos, o al flujo del agua. Si está demasiado agitada, ahogarse es cuestión de segundos. Mi único consejo es cómo saltar. Lo importante es que, al chocar contra el agua, hay que pegar los brazos al cuerpo y juntar las piernas. Así se cae con los pies y el impacto es mínimo. Aunque es cierto que, entre eso o pelear contra un oso furioso, no sabría qué elegir. En este último caso, hay que atacarle a la nariz y a los ojos, sus puntos débiles. Eso, o hacerse grande, agitar los brazos y generar mucho ruido. Es decir, hacerse pasar por una amenaza. Quizás así el narcotraficante seguiría vivo. Pero bueno, ¿a quién le importa? Lo importante es que esta película ha sido vencida. Esto ha sido Oso Intoxicado u Oso Vicioso. Seguro que ya sabes cómo vencer al oso encocado. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!